Muy buenas tardes, les saluda Craft Edu, creando a mano el canal Borso Arte y Cultura, y le damos inicio a un nuevo video para el canal. En este caso, la verdad es que dije, no voy a hacer más, hice el penúltimo video del Baritec, ¿ya? Pero este video está relacionado con el AT-M6 de Star Wars, ¿ya? En esta parte van a ver que estoy empezando con las piernas delanteras y para empezar a hacer todo lo que todo el envoltorio, pero había que partir por la parte del medio de esas piernas, ¿ya? Y parte de la cabina, de la cabeza también. En este video, como aquí un poco incómodo para trabajar, ¿ya? Aunque no puedo estar trabajando afuera en este momento, así que hice algunas partes. Hay algunas cosas que las voy a tener que hacer afuera, pero después montarla acá pieza por pieza, ¿ya? Por eso algunas cosas las corto en otro lado, ¿ya? Y al final del video va a ir una parte también con el AT, o sea, con el Valkyrie, ¿ya? Montar las turbinas traseras y parte de los misiles, ¿ya? Y ya lo que queda sería un último video de ese, ¿ya? Que hacer, o sea, único para, o sea, lo que es el Valkyrie, pero relacionado solamente con el Star Wars, o sea, con el Robotech Valkyrie, ¿ya? Y ese va a ser un video único que viene. Yo creo que hoy, no sé si más, mañana o pasado ya tendría que estar haciendo ese video, o si no, ya para el lunes, más tarde del lunes, ¿ya? Ahora partimos con el AT-M6, ¿ya? Y como les decía, con mi canal siempre estoy leyendo algunos comentarios. Antes, sin más preámbulo, un gran saludo a toda la gente que saluda a mi canal, constantemente habla a mi canal, saluda, da like y comenta. Así que a ellos, muchas gracias, y a la gente que está como movilizando por el tema de seguir haciendo, para que el canal siga creciendo, así que, y acumulando horas también, así que muchas gracias a todos, gracias a la gente que siempre está ahí apoyando al canal, ¿ya? Así que muchas gracias. Pensaba que este video iba a ser la celebración, o sea, no sé si podríamos celebrar ya el primer logro, ¿ya? Pero no fue así, ya ayer estuvimos a punto, o sea, hasta anoche estuvimos a punto porque llegamos a un límite de 997 suscriptores. Bajamos a 993, ¿ya? Ahora volvimos a subir después 94, 95 y ahí estamos estancados 95, así que yo pensaba, o sea, dije, este video, el próximo video va a ser el relacionado con la primera meta, pero lamentablemente no se dio las cosas, así que yo creo que va el próximo posiblemente, y si no, será, pues, si seguir esperando, no, hemos esperado 3 años para que todo llegar a estas circunstancias y para seguir progresando, pero así ha sido. Esta es la temática de mi canal, sí, desde que partió siempre ha sido lenta la forma de llegar a suscriptores. Se veía muy lejana esta forma, esto, pero en realidad ya ahora ya entramos en otra etapa. Esperemos que sea mejor, que de lo contrario, si esto sigue siendo lento después de los 1000 para adelante, y ya tenemos que acumular la cantidad de horas también ya para poder hacer el sorteo también. Pero insisto, amigos, si esto ya no, si de aquí de los 1000 suscriptores no sigue avanzando más allá de seguir sumando, y, o sea, de no ir más rápido como tendría que ser, habrá que tomar otras medidas, ¿no? Y dejar definitivamente el canal de lado. Ya, hay que ser realistas, amigos. Si esto de aquí de los 1000 suscriptores no sigue funcionando más allá de sumar uno diario, no sé, uno a la semana, así la cosa no funciona. Vamos a leer algunos comentarios, amigos, en todo caso. Bueno, yo, la verdad, las cosas, yo tenía con otra, ayer estaba con toda la cara, decía, chuta, mañana el video va a ser de celebración, o sea, o no sé, estar con más energía para los 1000, pero lamentablemente no fue así. Quizá hay gente que no le gustó el tema de lo que dije ayer en el video, posiblemente. Pero ese es el problema, amigo. Lamentablemente estamos en un país donde hay gente que le molesta cuando uno le dice la verdad. Pero eso es el tema. Si el problema del canal no es tanto el tema de YouTube, el problema es mi país. Así es la verdad, y lo sigo repitiendo. Molesto o no molesto, pero la verdad. Dice Wilson Francisco López Zamora, dice, está a poco de los 1000, me gusta la evolución del que he tenido el transcurso, encontrado nuevos materiales, mejores terminaciones como la cabina.
como la vino para la cabina y quedó muy buena, gracias por tu entrega. Sí, yo le contesté también, de todo. Y que yo me, o sea, honestamente, yo prendí el computador en la mañana y dije, oh, y miro, dije, 934. Siento que había llegado, había cerrado por 937, o sea, 997. Entonces dije, chucha, 994, o sea, y después, 993, había bajado. Entonces igual estaba como bien desmotivado y yo le contesté a mí que no había estado bien, por la entrega así, de todas maneras, el canal ha sido 3 años de entrega, 3 años de esfuerzo. Pero aún así, sigue hasta el último, llegando a los 1000 y sigue siendo un canal lento, si se le da las cosas, sigue siendo. Entonces, son las cosas que dentro de uno diga, chuta, ¿valdrá la pena seguir? Pero vamos a tener que seguir, amigo, así que tranquilo, ¿ya? Así que muchas gracias, Wilson. Sí, yo, Wilson es uno de los que más me conoce en el canal, porque está de cuando yo partí con el canal en Facebook también, ¿ya? Así que muchas gracias, Wilson. Y excelente, Felicio Criado dice, excelente entrega, felicitaciones. Ahí también le contesté también y dice también, vi eso, no pasa nada, pero pasa. Dice, hola, estamos, sí, porque te estaba explicando también lo mismo, que estamos 5 a 5, después a 3 y después a eso. Pero bueno, dice que las cosas pasan, ¿no? Pues hay que seguir, ¿ya? Y otro comentario, ya, Sergio Rebe, dice, de Sergio, el del Alfa Centauri Canal, así que estuve conversando con él también por teléfono, así que comentó, qué bueno que digo, falta muy poco para la meta. También de la meta en realidad, así que por lo mismo. Así que no, gracias a Sergio, sino que Sergio también una de las personas que siempre ha apoyado al canal, una de las personas que siempre ha estado. Se agradece un montón. Así que por lo mismo. Él también tiene su canal de YouTube, así que hay que seguir apoyado también a Sergio. También, bueno, la gente que comenta en mi canal también comenta en su canal, así que es como una familia en realidad. Se agradece un montón. Si gracias a ustedes, esto está acá. Vamos aquí. Y Pablo Quisi, mi chavo, comentó. Carita feliz, con corazones y pulgares. Tiene como 6 pulgares, así que no, gracias también. Y Servicio Privado más de Veja dice, wow, ya solo está quedando, tomando forma, simplemente está quedando magnífico. Felicidades, porque es un gran maestro artista por el tema del Valkyrie, ¿ya? Pero ese video yo le, si vuelta yo lo leí en el video anterior. No, de todas maneras. Lo que sí, anoche publiqué en el video del Valkyria, ¿ya? Y cometí un error. Lo que pasa que, ¿qué pasó? Que hasta el minuto 12 yo sigo hablando y resulta que siempre hasta el minuto 5 o 6 se cambia la parte de hablar, se achica la parte donde estoy yo y se agranda la parte donde estoy trabajando. Y siguió así hasta el minuto 13. Entonces, y aparte de eso me mandó 2 copyrights. De canciones que yo nunca había mandado, pero mandó copyright, ¿ya? Así que por eso lo volví a publicar, es el mismo video, con la diferencia que está del minuto 6 en adelante, ahí sale con todo el proceso, era importante porque está ya una parte como estaba haciendo las turbinas, como lo hice las partes con PVC, como lo hice esas partes, entonces y lo hice de nuevo, ¿sí? Está el mismo video, con la diferencia, y tiene casi la misma visita, uno tiene 47 o 44. Y el mismo video en realidad, lo único que el otro, el que arreglé, está con esa parte de arreglada, ¿ya? Y también la parte de la música también, que el ministro lo recorta, solamente se escucha que estoy hablando, pero no se escucha música de fondo. Son como 30 segundos por parte que yo lo hice, son 2 partes, ¿ya? Son las cosas que aburren de esta cuestión del copyright, amigos, justamente. Y eso, amigos, si la cosa es que sigamos el canal. No voy a ser honesto, amigo, si la de las cosas igual me desmotivó el tema que dije, chuta, hoy día vamos a hacer 2000. Pero la cosa no siguió así, pues entonces se cayó gente. Y no entiendo esa cuestión, amigo, si para qué te suscribes a un canal si después te estás saliendo. No puedo entender. ¿Qué daño? Si al final esto es gratis, si es una cuestión gratis, si, o será porque les molesta algunas cosas que uno dice de repente, pero si en realidad el canal, uno tiene, ejemplo, la libertad de expresión es así. Uno puede, ejemplo, si yo digo que esto me está afectando, es porque así. Pues si yo te digo que algunas cosas por el tema de los precios, por el tema de los financiamiento que hacen a cosas que no son, que no debería hacer. Por ejemplo, acá publiqué, comenté de que había 3 proyectos que el gobierno autorizó casi 500 millones de pesos.
cosas que ni siquiera son arte, que son aberraciones, es la verdad. Si a alguno le molestó esa cuestión, no sé, pero ya está bueno ya esa cuestión de que uno tiene que siempre saber el canal es de arte y maquetas, todas esas cosas, y luego no es política, es sentido común, amigo, ¿entiendes? Entonces, me da rabia que la gente normalice lo malo, o algunos se queden callados, eso es lo que pasa. Yo estoy acá para adelante manifestar mi descontento también, pues, si es verdad, si es fome cuando pasan esas cosas y malo que está pasando en este país. Si hablé más del festival, también. Yo sé que el canal no es de eso. Pero yo soy un comunicador en este momento y también son cosas que no pasan alrededor. Yo, ese es el problema del país, que la gente hace lista por. Pero bueno, y todo eso me afecta, porque en realidad. Ejemplo, a no tener ganar proyectos, a ver varias cosas que se pierde plata en proyectos que no debían ser, porque uno postuló tantas cosas y realmente. Pero bueno, ese es el tema. Bueno, amigos, espero que les guste todo lo que estuvo conversando con referente al. Pero la verdad de las cosas era eso. Era que el video, yo dije, hoy día llegamos a los mismos. Pero esa cuestión de que se dejaron algunas personas, que a lo mejor. Por esto y esto, yo asumo que debe haber sido por eso, pero es el tema. Ya, pues, amigo, nos vemos en el tercer segmento. Muchas gracias. Ya.
estamos llegando ya a la tercera parte final del video. Ya si fijan, estoy en el Valkyria. En realidad yo había dicho que iba a hacer el video más compartido, pero en realidad tenía que hacerlo porque sí. Esta parte, más la otra detalle chico en el Valkyria, al hacer un video se me iba a extender para un video, en vez de un video 9, un video 10, y hacer un video 11. Entonces la idea es que después se lo compartí con este de la TNC, aprovechando porque algunas cosas que no puedo hacer acá, tengo que estar haciendo afuera, pero después ya teniendo todo el material de la TMC, ya va tomando un poquito de forma. Ya digo, quiero terminar primero las piernas y después seguir con todas las partes de la, ya, todo lo que es las piernas y algunas cosas las voy a hacer por fuera de cámara, para llegar insertando en el video, cosas que no se alarguen mucho también, porque todavía la idea es que no más allá de tres videos más con este, ya. Y esa es la idea, pero incluir Valkyria también, porque igual es importante hacer todas esas cositas, detalles que le faltaban, que los misiles, yo quise, estos son los misiles que mandé a las cajitas, con los misiles pequeñitos que van en la ala, ya, son dos que se dice, que no las peguemos, que todavía no están listos, ya. Entonces en el próximo video de Valkyria va a ir todo incluido, todo ese tema, y ahí va a ir ya pintado. El tema de la pintura en Valkyria, estoy definiendo qué color, porque en realidad el color es como bien relativo, en realidad, porque todos me dicen, píntalo con el color de Mar Sterling. Lo que tengo yo ahora mano ahora es blanco, ¿entiendes? Pero así lo que me complico es estar haciendo esas cosas que tenía en la Valkyria real, ¿ya? Pero bueno, el de Mar Sterling voy a hacer posiblemente, el color se usa el azul Francia, pero en realidad no me voy a calentar. Vas a comprar un azul como el que sale yo, el que tengo a mano, en realidad. Un azul más o menos clarito, ese va a ser el color, que es más o menos cercano, es como parecido a este, una cosa así, ya. Pero bueno, ahí vamos a ver por lo mismo, así que por lo mismo espero que les haya gustado el video. A lo mejor no sé si será para ustedes, será alto trabajo, no sé, pero mi punto de vista igual no fue tanta, es que me gusta, ejemplo, igual hay cosas que están cortando afuera, hay cosas, entonces por lo mismo, entonces allá afuera tengo todo a mano. Me falta este, la saco acá, entonces me falta algo, tengo que buscarlo afuera. Entonces ese es el tema, por eso que acá en cómo trabajan amigos, ya. Y eso, amigos, así que por lo mismo, la TMC ya está tomando un poquito forma. Y corté las partes que donde va a ir la cabeza, ya corté esas partes y se quitaron, pero las monté con peso de ese permacé, un permacé más malo que la mierda, porque el permacé bueno, uno lo pega y no se despega solo. Entonces se despega solo porque están quemados, ya. Y eso tenía sellado, así que por lo mismo. Así que ahora les voy a mostrar la TM6 como va quedando, para que ustedes lo vean un poquito mejor, ¿sí? Entonces, se supone que aquí la parte de las patas son iguales a las del otro AT de 4 pies, ya, el antiguo, ya. La parte de la cabeza, si se fijan, ya va a tomar un poquito más la forma. Ya, ejemplo, esto va al medio, ya, entonces todo lo que falta es lo que va recubierto afuera. Son unas patas bien robustas en todo caso, y aquí van con son como unas patas que van para adentro, así, ya, ya. Y entonces ya después viene todo rellenar todo lo que esta parte, lo que va afuera, de ejemplo aquí va un cañón, aquí también va otro, unas barbas que tiene ahí, y también van unos cañones también ahí, ya. Y de acá tratar de hacer algunas cosas interiores también, ya. Pero esto ya, mi punto de vista, no es tan, si lo que da más pega, honestamente, son estas partes de las piernas, ya. Todo lo que es las piernas, ya. Y esta sobre todo, ya. Pero y la cabeza está por aquí nomás. Y yo creo que más que nada uno va armando nomás todas las partes y piezas y uno la va montando, ya. Pero ya está tomando la forma. Si supongamos que este, súmenle 10 centímetros más y acá lo mismo, con el tema de las patas, ya. Entonces igual es bien robusto este modelo, ya. Así que, pues como digo, ustedes dirán, ya está tomando casi la forma, le falta todavía, sin realidad, ¿sí? Para serle franco, le falta todavía, pero ya vamos a seguir avanzando, ya. El AT-M6, ya, de Star Wars, ya. Así que, necesito terminarlo también lo antes posible, porque la idea es que no se alarguen tanto los videos también por el canal. Y lleguemos lo antes posible a la primera meta que estamos pidiendo, porque en realidad este video era, yo pensaba que era para eso, celebrar eso, pero no se dio, ya. Así que ahí vamos, ya voy a mostrarnos el albariquel cómo está quedando.
Y aquí está el Baritex. Ya. Voy a sentar un poquito porque igual. Ya. Y si se fijan, ya. Entonces aquí lo que les estaba mostrando, hice la parte de las turbinas, como dicen, la hice con bollete de botella. Ya. Ahí solamente habría que pintarla así. Ya. Y si se fijan, los. En la parte de los misiles. La parte de los misiles. Niño echando grado. Ahí está la parte de los misiles que hice, que ahí en el video se fijaron como lo hice, ya. Acá lo mismo. Quedan un poquito chuecos esto. Ahí, ya. Ya. Me falta hacer una cosa que va acá, como un morro, y acá lo mismo. Estaría. Y ahí estaría completo peso, y después eso digo, si todo lo que falta ya, aproveché de hacer estas cosas con esto y eso, pero para que no se me alargue mucho el video próximo, ¿ya? Entonces ahí ya, aquí se fijan también, le coloqué misiles de racimo en esas partes, ¿ya? Pues ya, como digo, ya está tomando la forma el Baritex Valkyrie, ¿ya? Esto se tira acá. Está un poquito suelto, así lo tenéis que apretar unos años. Pero eso es lo que hice ahora. Si se fijan, se ve transparente porque no está pintado, ya, pero eso lo hice con unos bolletes de botella, ya. Y esto también lo hice con madera, ya, pieza. Tengo que colocar una cosita con patapac, ya. Acá lo mismo, tengo que hacer unas cositas, unas mini turbinas chicas que van por dentro. Pero eso no va a sanar porque como está pintado. Entonces por eso digo, son poquitos, no son tantos detalles que faltan, pero para que ustedes los vean, ya, que el Baritex ya va tomando forma. Falta el fusil también, ya, la metralleta. Pero ya va tomando la forma que se debe, que merece este Baritex, ya. También puede entrar en el sorteo, amigo, ya. Recuerden que. La idea del sorteo, como les decía, el sorteo va a ser una vez cumpliendo con, yo decía, cumpliendo con la cantidad de suscriptores que el canal va pidiendo, ya, para la primera etapa, ya. Y después de eso, tenemos que cumplir con la hora también que pide, que son 4.000 horas y en realidad me faltan 1.000 y tanto. Entonces, por lo mismo, entonces ya la idea es que sigamos sumando, ya. Pero como decía, yo pensaba que este video va a ser de celebración, o sea, con mi ya decir chula, llegamos a los 1.000, ya. Pero no sé qué pasó, que alguna gente se salió del canal, no sé, 3 personas se salieron, entonces, por lo mismo. Anoche yo me acosté pensando que habían 997, desperté 994 y después uno menos también, y así, y ahora estamos en 995. Vamos a hacer un refresh. 995, yo creo que no va a cambiar de aquí hasta mañana, ¿ya? Así que yo sé que hay mucha gente que está viendo mi canal y que está aportando también para que el canal siga creciendo, ya, y eso, así que por lo mismo, ahora voy a acercarme antes el Baritex para que vean las partes que hice ahora, que son esas partes de los misiles. Voy a arreglar este porque me queda un poquito más largo, ¿ya? Acá lo mismo. Y las turbinas. Que se ve, no se notan bien porque están transparentes, ya, pero una vez pintada ahí va a notar la diferencia, ya. Pero esa es la idea del Baritex, ya. Ahora lo voy a transformar en nave. A lo mejor ahí se notará un poquito mejor el tema de la estructura. Es increíble, amigo, no sé, yo, bueno, eso lo dirán ustedes, pero que esto se transforme y hecho por uno mismo. A veces las cosas, bueno, uno compra un juguete. Estaba mirando una página que se llama Zip Digital, ¿ya? Pero la verdad las cosas, los Baritex son espectaculares los que tienen. Tienen un Optimus Prime que vale 800 y tantos mil pesos y no se transforma, ¿ya?
no se transforma el Optimus Prime y sin embargo vale ese precio, por el solo hecho de hacer unos movimientos con motores, cosas así, ¿ya? Igual es espectacular, pero en realidad yo lo encuentro un despropósito tan, tan caro y ni siquiera se transforma, esa es la verdad de las cosas. Y los Baritec, que son como de 15 centímetros, chicos, 72 mil pesos. O sea, igual, igual es caro mi punto de vista para yo sé que hay gente que lo paga, ¿ya? Pero ahí está el Baritec hecho a mano. ¿Ya? No sé si será tan valorable como sale en esas páginas. Pero bueno, yo por mi punto de vista, en lo que he hecho con una persona, no con una máquina, es más valorable mi punto de vista. Y ahí está. ¿Ya? Entonces ahí se nota un poquito más las turbinas, no sé. ¿Ya? Pero ya está tomando más la forma. ¿Ya? Así que lo vamos a acercar un poquito. Entonces ahí se ven un poco más los misiles. Y abajo la estudia también que lo hice. Eso es lo de la... Eso, ¿ya? Bueno, amigos, damos por terminado posiblemente ya este video ya. Y sería hasta la próxima, esperando que sigamos sumando más gente. Recuerden que mientras más lo acercamos a la meta, a la primera meta, ya cumplimos, estamos por cumplir la tercera fase desde eso, que son tres fases que tenemos, son cuatro en realidad. Y la cuarta sería la cantidad de horas y esperemos que de aquí antes de un mes se cumpla con las más de 1000 horas que me faltan. Ya, y con esto ya y el canal siga creciendo más, tengamos más suscriptores. Pero como les decía, amigo, la idea es nació al celebrar hoy día llegar a los 1000. Chuta, uno dice, chuta, 1000 suscriptores, se ve, en la práctica se ve tan, tan fácil ver otros canales que tienen una cantidad de suscriptores y digo yo, ¿cómo puede ser posible que tengan tanto y ni siquiera son contenidos? Pero bueno, ya es un tema conversado, ya es un tema que a lo mejor a la gente le molesta que uno lo diga, como estamos en un país donde la gente normaliza lo malo de repente, entonces bueno, no podemos hacer nada contra eso, pues lo mismo. Así que mi canal lamentablemente, digo, no me atrevo de lo que dije, si en realidad el único problema es que mi canal está en chico. Sí, ese es el problema, porque aquí la gente le da like a weas de mierda, videos de mierda, contenido de mierda y canales de mierda. Pero ese es ya material de chistón. Ya, acuérdense, falta poco para la primera meta, ya ahora estaría faltando solamente cumplir con la cantidad de horas, ya, y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias, amigos, espero que les haya gustado el video. No era, era Star Wars, pero en realidad terminé más que nada con el tema de Baritec, para no alargar un segundo video, un video décimo con el Baritec, ya. Muchas gracias, amigos, ya.